ojos que tienen que verte. Tienen que verte. No te ves, mira, mira cómo te... ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! No, ¡Ay, hijita! ¡Por favor! ¿Y esto qué es? No, no, fíjate. ¿Qué has desactivado otra vez tú? No, yo para nada. No, todo está bien, todo está bien. Muy queridos hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa Micrófono Abierto a la Fe. Hoy tenemos una gran invitada, también un invitado. Tenemos a Luz María, encargada de la pastoral de la calle. Tenemos a Joseph, quien colabora, ha colaborado también con la pastoral de la calle, que nos va a contar su testimonio, que estoy seguro a todos nos va a conmover. Qué importante es reconocer a las personas que en silencio, con humildad, evangelizan en las calles de Lima. Doy la bienvenida a Luz María y vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias porque tú nos has reunido en tu nombre. Gracias porque tú nos das la fuerza del Espíritu Santo para evangelizar. Gracias porque estás cerca de nosotros, porque siempre nos perdonas, porque tú eres nuestro amigo, aquel que nunca nos falla. Y gracias por habernos dado a la Virgen como madre. Por eso a ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Dulce Corazón de María. Ser la salvación del alma mía. San José, ruega por ruega nosotros. Por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Luz María, muy buenas noches. Qué gusto verte. Gracias por aceptar la invitación. Y antes de que te entreviste, voy a invitarles a ver un video sobre la pastoral de la calle. Vamos a conocer un poquito con este video lo que es la pastoral de la calle antes de entrevistar a Luz María. Hace unos años se viene realizando un trabajo apostólico en las calles de Lima, donde están los recicladores, los vagabundos, las familias maltratadas, tuberculosos, los enfermos de VIH, los niños en droga, los alcohólicos, las jóvenes en prostitución y los hermanos en extrema pobreza. El reciclador tiene como propiedad sus costales a cuestas, en busca de cartón, plástico o algo para comer. Él no cuenta con lo indispensable para vivir dignamente. Su esperanza es encontrar algo en las bolsas de basura para poder vivir un día más. Cada 10 kilos de cartón los venden en 3 soles, que equivalen a $1. Para tener 15 soles o $5, tendrán que reciclar 50 kilos de cartón, dinero que no le alcanzaría para cubrir ni siquiera las necesidades diarias de su familia, como alimentación, vivienda, colegios, vestidos. Ellos no tienen ni lo elemental, como son el agua, el elemento básico esencial para su limpieza, porque no les alcanza el dinero para ducharse diariamente. Ni siquiera les permiten el ingreso a las duchas públicas por el mal olor que despiden. Solo al mirarlos,
les niegan las entradas con el miedo que contaminen el servicio. A los hermanos de la calle se les lleva pan y cuáquer. Al dar el pan y el cuáquer, todo aquel que recibe se le ha enseñado a que dé solamente gracias a Dios. Ahora este cuáquer y este pancito, gracias a Dios, ¿sí o no? A ver, diga, gracias a Dios. Gracias a Dios. Él es la razón de nuestra vida, ¿cierto? Gracias a Dios. Adiós. Ah, exacto. Gracias. Gracias a Dios. Siempre gracias a Él. Tomo arigato gozaimasu. ¿Qué significa? Sublimemente agradecido. ¿A quién? A Dios. Porque si no fuera por Él, nada podría hacer. En este hermoso camino, aparte de auxiliarlos a sus necesidades más urgentes, también se les lee la palabra de Dios. Se les reparte la hoja de la palabra para que lean lectura del domingo y puedan meditar las lecturas de la semana. Algunos hermanos se les ha administrado sacramentos tales como el bautizo, la primera comunión, confirmación, entre otros. Al principio, solo se les daba el alimento corporal y después el Señor quiso que todos sus hijos lo escucharan. Se hace llegar esta ayuda a la cárcel de máxima seguridad de mujeres en el distrito de Chorrillos y al de varones Sarita Colonia en el Callao. La mayor enfermedad de hoy en día no es la lepra ni la tuberculosis, sino también el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. El mayor mal es la falta de amor y caridad hacia nuestro vecino, que vive al lado de la calle, asaltado por la explotación, corrupción, pobreza y enfermedad. Hace unos años, hemos visto todos con estas imágenes la gran labor de la pastoral de la calle. Está con nosotros Luz María, a quien yo tengo mucha estima, he podido estar de cerca, conozco su labor y la verdad que admiro a Luz María porque es una mujer en primer lugar de fe, eucarística y mariana, y porque es eucarística y mariana, ella ve en los pobres, en los necesitados al mismo Cristo. Luz María, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación de este siervo inútil. Quiero preguntarte en primer lugar, ¿quién es Luz María y cómo empezó la pastoral de la calle? Luz María, bueno, ahora soy una mujer viuda, que bueno, ahora estoy pasando por un tiempo muy triste. Mi esposo partió, mi hijo partió, y bueno, la soledad es lo que siempre me está acompañando, ¿no? Pero gracias al Señor y a María, la comunión, como que me levantan, ¿no? Como que me dicen, Diosito me dice, yo te amo. Y como que la Virgencita también, yo tiendo a que ella me agarre de la mano para no caerme. Y les contaré que la pastoral de la calle fue mi salvación, fue mi... porque antes de conocer al Señor, bueno, yo siempre he sido buena esposa, buena madre, buena hija, buena hermana, pero
cuando conocí al Señor todo cambió, porque el Señor como que me hizo valorar muchísimo al prójimo. Comencé a meditar en el primer mandamiento, amarás a Dios y amar al prójimo. Ese mandamiento, el primero, fue lo que cambió mi... Siempre lo he escuchado, ¿no? El mandamiento y lo he practicado, pero cuando conocí al Señor, eso tomó mi vida, ¿no? Y yo igual a Él. Y hice un taller de oración y vida. Bueno, yo no vivía acá, vivía en Rinconada del Lago. Y el párroco, era muy amiga de él yo. Y nos llevamos lindo. Y él me dijo, voy a hacer un taller de oración y vida y yo quisiera que tú también te apuntes, pues, ¿no? Y yo, encantadísima, le dije, padre, nunca he hecho ese taller, pero sí me voy a matricular. Y justo una amiga me llama y me dice, yo te aprecio y yo quisiera que tú también hagas un taller. Le digo, justo, mi párroco nos ha dicho que va a dar la parroquia ese taller. Y entonces yo lo viví, pero lo viví con un amor inmenso. Y desde la primera clase cambió totalmente mi ser. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces llegué a la fábrica y una secretaria me dice, en mi barrio hay un profesor que con el sueldo de profesor sale a las calles y da cocoa a los chicos de la calle. ¿Qué? ¿Cocoa? Uy, preséntamelo. El señor me invitó al río Rímac. Estuve en el río Rímac. Y vi una pobreza tremenda, los niños durmiendo en los triciclos, sin zapatos, sin pañales, prácticamente desnuditos, las chicas con sueño porque habían pasado mal a la noche, y una pena, vi de todo, tanto la pobreza espiritual como la pobreza corporal. Y lo que yo hice fue llorar y llorar, llorar y llorar. Y ahí pues vi que nomás les daban cocoa. Entonces llegué a mi casa y le dije a mi esposo, no, mira, le digo, he ido a un mundo totalmente diferente. Bueno, le conté todo. Entonces le dije, yo quisiera dar cuáquer y pan. Y mi esposo me dijo, haz lo que tú deseas, amor. Así que comencé con 50 panes y una galonera de cuáquer. Así empezó la pastoral de la calle, con 50 panes. Me fui por la Victoria a repartir los 50 panes. A la semana siguiente comenzó a aumentar. Comenzó también el recorrido más largo. A pie, hasta que ya dije no. A pie no, ya tengo que ser en mi carro. Así que comencé a salir y al cabo de 20 años terminé con 1.400 panes y 120 litros de cuáquer. Y bueno, yo contentísima comencé a conocer a los chicos de la calle, a las chicas y todo fue o sea, la vida que llevaba antes ya no, nunca la llevé mal, ¿no? Pero siempre mi mundo, mis hijos, mi familia, pero ya después el Señor me dijo el prójimo y comencé a salir a las calles, ¿no? Y cada vez más y más y más y así comenzó la pastoral. Luz María, una pregunta. Tú eres una mujer de misa diaria, te conozco bastante, has sido mi feligresa en Cristo Sacerdote. Háblanos de la importancia de la Eucaristía y la Virgen en tu labor como evangelizadora de la calle. ¿Por qué es importante la Eucaristía y María para llevar el Evangelio a las personas más necesitadas? Bueno, como ya ustedes saben, yo estoy en la calle y en la calle se ven muchos evangélicos.
Y uno como católica, como que ama el catolicismo, yo, bueno, yo y todos los católicos amamos el catolicismo, y entre, claro, ellos, los evangélicos, también leen la palabra, pero no tienen la riqueza que nosotros tenemos. La Santa Eucaristía, el cuerpo de Cristo, ese es el tesoro, el brillante, el diamante que nosotros los católicos lo tenemos, ¿no? Comer el cuerpo de Cristo, cuando uno lo saborea, cuando uno va a comulgar, cambia todo. Entonces, cuando uno sale a las calles, uno ve a un evangélico y lo ve vacío. Se sabe la palabra al revés y al derecho, pero no comulgan, no se confiesan. No saben qué significa el cuerpo de Cristo. Es el mismo Jesús, el mismo Dios. Entonces, esa diferencia tan abismal que hay entre un católico y un evangélico, uno lo vive en la calle. Bueno, yo lo he vivido, ¿no? Porque yo en la calle no he visto, sinceramente, sacerdotes, no he visto monjas. Yo he visto evangélicos. Y los evangélicos no comulgan, no se confiesan. Entonces, la diferencia es inmensa. Y nosotros somos ricos, somos millonarios con lo que tenemos, con lo que vivimos, porque no podemos estar sin comulgar. No podemos, porque nos hace falta el Señor que entre a nuestra vida, que entre a nuestra mente, que entre a nuestro actuar, porque ya todo cambia ya. Sí, póngase, yo antes no dejaba que entre nadie a mi casa, o sea, nomás mi familia, pero ya una vez que conocí al Señor, todo lo cambió. Ya entraba el que había robado, ya entraba la prostituta, ya entraba el de mala vida. Pero a mí no me importaba eso, porque a mí lo que me importaba era salvar a esa alma, salvar a ese chico, a la señora. ¿Cuántas veces hasta unas chiquitas yo he encontrado en Lima, niñas que se están prostituyendo? ¿De qué? De 15 años o 14 años. Entonces, salir a las calles y comulgar antes es la cosa más maravillosa que la tenemos nosotros los católicos. Entonces, valorar la Santa Eucaristía es vivir ese cielito que nos ha preparado Dios, ¿no? Y bueno, eso, padre. ¿Podrías compartirnos una historia que te haya conmovido? Que yo sé que tienes muchas historias y yo sé también tu experiencia en la cárcel, cuando fuiste a ver a las terroristas, sé tu experiencia. Que tenía su familia, ¿no? Y cuando yo la veía, bajaba y la veía, Dios mío, sufría tremendamente. Yo vivo acá cerca, bueno, vivía siempre acá cerca de la playa, y mi pensamiento era ella, ¿no? Ella. Y me subía arriba para y la llamaba por su nombre, ¿no? Pero ella no me escuchaba porque estaba tonta por la droga, ¿no? Hasta que tanto y tanto han pasado los años, hasta que ella me dijo, ya basta, yo ya no quiero más droga. Entonces yo la besé, la abracé, la traje acá, se bañó, se lavó, y ahora es otra chica, ¿no? O sea, ya dejó totalmente la droga. Yo la quiero mucho, hasta ahora nos comunicamos, y bueno, no ha sido fácil, ¿no? O sea, no es que de la noche a la mañana ella ha cambiado, no. Ha sido un procedimiento, un bajar a buscarla, subir una vez, dos veces, varias veces, hasta que, bueno, pues ya ahora sí yo puedo decir, esta chica, no puedo decir el nombre porque a lo mejor vea esto y no le va a gustar que yo le cuente la vida, ¿no? Entonces, ahora ella tiene, es abuela y ha cambiado totalmente, y le doy gracias al Señor porque yo la siento en mi alma, y así como a ella la siento, también hay otras que no puedo decir sus nombres, que nos queremos mucho y
Y gracias a la pastoral de la calle, ya esas chicas ya son otras mujeres. Y no solamente las mujeres, también los hombres, ¿no? Recuerdo que un día yo estaba dando el almuerzo, se para un taxi, de repente corre, me ve, me abrazó fuerte, me besó fuerte. Y solamente me dijo, te amo, madre, te amo, te amo. Y se fue corriendo a hacer su taxi. Entonces, son cosas que impactantes, ¿no? Que aunque uno no vea, yo al menos ni recuerdo el nombre, pero sí su cara, ¿no? Sí todo lo que, todas las cochinadas que ha hecho antes, ¿no? Porque la pastoral de la calle no es que vas a darle de comer o vas a darle el desayuno y ya no. Es meterte, embuirte en el problema en que está. Y tú te tienes que enterar de todo y no verlo malo, tienes que ver bien, como tu hijo, como que tú lo has parido. Entonces, la pastoral de la calle es lindísima, es linda, porque uno encarna a esa persona que está mal, a esa persona que ha robado. Hasta un chico, ¿no?, me había dicho, yo no te voy a ocultar, yo he matado 2 veces. Bueno, lo traje a él, lo traje porque él me dijo, mi mamá me ha prohibido que yo vaya a la casa. Me ha prohibido. Bueno, le dije, subí antes, hablé con mi esposo y le dije, mira, hay un chico, yo no te voy a negar nada. Ha matado 2 veces. ¿Puedo dejarlo pasar? Sí, me dijo, que entre. O sea que mi esposo, mi difunto esposo, él era un cielito. O sea, yo recuerdo que un obispo me dijo, si tú no te hubieses casado con Vilma Tate de Rivero, no hubieses hecho lo que has hecho. Entonces, porque él respiraba lo que yo hacía. O sea, era un buen hombre, no solamente de apariencia, ¿no? Porque ahora muchos nos llamamos católicos, muchísimo, pero somos incapaces de abrir la puerta de nuestra casa y dejar pasar a una chica del mal vivir, o a un joven, o a un hombre. No podemos. O que está con sida, no es ese, no. Acá no. O sea, Diosito me enseñó a que yo debo de ser abierta, no de apariencia, sino de corazón, de acción. Amar al prójimo, y amar es eso. Que tú lo traigas a tu mesa, almuerza con él, así sea lo que sea. Esté con sida, con tuberculosis, con lo que sea. Este techo, Diosito es testigo que han entrado muchos hermanitos en problemas muy fuertes. Y de acá los llevaba yo a la parroquia, que para que se confiesen, para que vayamos a la misa, sean ¿Y cuánto? ¿Cuántos chicos en tantos años que ya son otros, ¿no? O hay veces yo lloro estando sola porque me llaman y me dice, ya tú no me recuerdas, pero mira, tú has hecho esto, yo era así, así, esa, ahora ya no, ya tengo mi trabajo. Otro día he estado por Surco, así caminaba, ¿no? Y una chica sale de una tienda y me dice, hermana Luz, mire, tengo mi negocio. O sea, son cosas preciosas que uno ni toma en cuenta, no, nada, ya se olvidó, pero no, las vidas están ahí, aptas, que han cambiado, ¿no? Entonces, yo vivo, al conversar con la, o contar sobre la pastoral de la calle, yo lo siento, lo vivo, ahorita mi corazón está que late, late, late fuerte, porque me voy al caso, me voy a ese caso en especial y lo vivo, ¿no? La semana pasada tuve aquí a un niño, también hijo de una chica también, que lo conozco, tanto al esposo como a la esposa los conocí en el río Rímac. Ella estaba pues metida en la droga, igual él, y ahora ya no. Ha sido un procedimiento largo, 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 pero ahora ya ella ya no se droga. Es una buena mujer, está trabajando en un municipio y está linda, está bien. Entonces hace poco, la semana pasada, me escribió y me dijo, madre, yo te amo, te amo. Yo no le he parido, pero
he estado en tantos momentos de su vida feos, feísimos, que yo nunca la marginé y bueno, yo la quiero, ¿no? Y nos queremos y ¿quién nos ha unido? Dios, Dios, así es. Luz María, vamos a darle pase un ratito y después volvemos contigo a un representante aquí de la Pastoral de la Calle. Qué gusto verte, Joseph, hace tiempo que no te veo. Un gran predicador de la calle, un gran amigo. Gracias por estar aquí. Quiero que compartas tu testimonio. Cuando yo escuché tu testimonio, me impresioné. Quiero que lo compartas para la gloria de Dios. Joseph, tú formas parte de la Pastoral de la Calle. Cuéntanos tu testimonio, hermano. Gracias, padre. Muy buenas noches a todos y cada uno que estamos conectados por este medio. Lo que dice el padre es verdad. Yo soy una persona de 50 años. Más de 20 años lo entregué al vicio. Yo he sido alcohólico más de 20 años. Y digo, ya no soy alcohólico porque gracias al Señor, gracias a la Santísima Virgen, mi vida logró cambiar. Yo era una persona que conducía a otras personas a beber. Yo tenía gente que trabajaba conmigo. Y es más, yo les pagaba hasta el día, pero con la condición de que ellos se quedaran conmigo a seguir bebiendo. Yo llegué a tomar casi diario, desde la mañana hasta la noche. Tengo 3 hijos que ellos vieron toda mi decadencia de alcohólico. La madre de mis hijos, mi esposa, murió viéndome alcohólico. Nunca pude cambiar delante de ella. El vicio era muy fuerte. Mis padres también murieron viéndome alcohólico. Mucha gente hablaba conmigo para que yo tomara reacción de estos malos actos que hacía, pero yo no podía hacerlo porque estaba atado. En ese entonces yo no entendía a qué o qué, pero en mi inconsciencia buscaba lugares, buscaba medios para yo liberarme. Pero no podía. Inclusive estuve un año en Alcohólicos Anónimos. No me fue muy bien tampoco, porque salí de ahí, igual me derrumbé nuevamente. Pero mi vida cambia y es hermosa la fecha de ahora. Gracias, padre, por haberme invitado. Es la segunda quincena del mes de mayo, de junio, perdón, de hace 6 años. Y estamos justamente en esas fechas, que fue una madrugada entre 3 y 4 de la mañana que llegué a mi casa ebrio. Y en mi mesa de centro siempre había una Biblia, que yo no había leído, pero la veía. Esa noche yo tuve un encuentro con el Señor. Esa noche el Señor me preguntó qué es lo que yo quería. Y yo le dije, Señor, yo quiero ser liberado de esta cadena de esclavitud, del alcoholismo. Y el Señor me dijo, no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú, porque tu palabra, tu boca tiene poder con mi nombre. Y les digo que ese día lo agarré a patadas al demonio y boté de mi casa y nombré como administrador y rey y dueño completamente de mi vida y de mi casa al Señor Jesucristo. Desde esa noche hasta el día de hoy, que estoy cumpliendo 6 años, mi vida cambió totalmente. Conocí al Señor, le entregué mi vida. Y como cuando el Señor le dijo al ciego, ¿qué quieres? Quiero ver. Y el Señor le dijo, ve. O cuando vio al paralítico, le dijo, ¿qué quieres? Quiero caminar. Y le dijo, camina. Yo le dije, Señor, yo quiero que rompas mi cadena de esclavitud del alcoholismo. Y el Señor lo hizo. El Señor rompió mis cadenas de la esclavitud. Y gracias a Él y al inmenso amor y a la intercesión de mi Santísima Madre, la Virgen Santísima,
estoy acá, contándoles que yo en ese entonces lo había perdido todo. Había perdido lo más precioso, que es el amor y el respeto de mi familia, mis hijos. Yo cuando llegaba a casa, ellos escapaban a sus cuartos. No querían hablar conmigo. Han pasado 6 años de aquel hermoso encuentro que tuve con Jesucristo. Y les puedo decir que ahora gozo del respeto y gozo del amor de mis hijos. En un momento de mi vida, mi hijo mayor, cuando yo bajé de mi habitación a la sala, estaba él, me abrazó y me dijo: papá, nunca más voy a buscar un ejemplo en la calle. Nunca más voy a ver algo más en la calle, porque te tengo a ti como mi ejemplo. Son palabras que hasta ahora me hacen nudo en la garganta. Y tan solo darle gracias al Señor por haber convertido mi vida, por haber transformado mi vida de destrucción en una vida plena de crear cosas nuevas. El Señor, esa noche que yo tuve mi encuentro, me dio una, yo lo tomo así, una gran orden. Cuando pasó todo, me dijo: ahora vas a salir a la calle y vas a contar todo lo que he hecho por ti. Porque todo lo que he hecho por ti lo puedo hacer por ellos, por los que están en la calle. Solamente tienen que venir así como tú, postrados y derrotados, sangrantes y cansados, a decirme: ya no puedo más. Ya no puedo más, Señor, te entrego mi vida. Tan solo tienen que decir eso. Y el Señor va a hacer milagros en tu vida, como la hizo en mí. Pero tenemos que hacer nosotros primero, como hombres, lo que tenemos que hacer. Y déjame contarte dos pequeñas historias. La resurrección de Lázaro, el Señor Jesucristo llegó y le dijeron que Lázaro ya había muerto. Jesús dijo: saquen la piedra. Y yo les pregunto, ¿Jesucristo se iba a resucitar a Lázaro? ¿No podía mover la piedra? Sí podía, sí podía. Pero el Señor nunca va a hacer lo que el hombre puede hacer y debe hacer. El hombre debe hacer lo que tiene que hacer. Dios, Jesucristo, hace el milagro. Nosotros debemos mover primero nuestra piedra. Y luego el Señor hará el milagro. En las bodas de Caná, María le dijo: no hay vino, a Jesús. El Señor les dijo a los hombres, a los sirvientes: vienen de agua las tinajas. Pero el Señor iba a convertir el agua en vino. No podía llenar las tinajas. Sí podía. Pero el Señor nunca va a hacer lo que tú vas a tener que hacer como hombre. Primero debemos actuar nosotros. Primero debemos actuar nosotros. Así como yo fui ese día: Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más, estoy sangrante, Señor. Toma mi vida, te entrego mi corazón el día de hoy. Toma tú mi vida, sé el administrador de mi vida, de mi casa, de mi hogar. Esa es la forma de decirle al Señor: yo voy a mover la piedra de mi corazón. Yo voy a llenar mi corazón con agua, Señor, pero tú tienes que hacer el milagro de resucitarme. Tú tienes que hacer el milagro de transformar mi vida de agua en vino. La decisión la tomamos nosotros. Y el Señor da grandes bendiciones. Les acabo de decir que ahora he recuperado el amor y el respeto de mis hijos, el respeto y consideración de mis vecinos. Y decirles también que una hermosa bendición es conocer a mi hermana Luz María. Conocí
hace 6 años también, casi junto cuando yo me convertí al Señor, conocí a la hermana Luz María. Una hermosa y gran mujer. Una hermosa y gran mujer. Presta a servir a los hombres como yo, alcohólicos, drogadictos, abandono total en las calles. Y ella acercarse a ellos con amor y darles de comer y darles no solamente el alimento material, sino también el alimento espiritual, que es lo importante. Aprendí mucho de ella. Trabajé junto con ella en la pastoral de la calle, ahí en la costanera, en la Victoria, en el Rima. ¿A cuántos sitios no hemos ido con la hermana Luz María? Yo bendigo al Señor por haberme dado esa oportunidad de haber conocido a la hermana Luz María y a la pastoral de la calle, y que me ha servido a mí como si fuera una gasolinera para llenar mi corazón siempre, para que esté tanqueado siempre, para yo poder seguir caminando. Y gracias a ella conocí muchas cosas hermosas. Queridos hermanos, muchas gracias. Padre, muchas gracias por esta invitación. Y hermanos, la decisión es de cada uno. Uno decide y el Señor hace el milagro. Amén, hermanos. Muchas gracias. Gracias, José. La verdad que yo sé tu labor. Te he escuchado muchas veces en la costanera. Le pones corazón a tu prédica. Das testimonio, me consta. Y me alegra verte después de 1 año y medio, por lo menos virtualmente. Sé que estás bien, sigue predicando, no te desanimes. Y todavía hay una cosita pendiente que ya la vamos a hablar después, ¿ah? Bien, padre, aquí estoy. Ánimo. Esperando. Gracias. Firme la fe, hermano. Vamos a volver gracias, con Luz María. Luz María, ya para ir cerrando. Una preguntita más. Yo sé que tú también has ido a la cárcel. Sé de tu labor en la cárcel. Cuéntanos alguna anécdota, sobre todo en la cárcel de mujeres, Luz María. La cárcel de mujeres ha sido una pastoral bellísima. Fui por... Bueno, me invitó el monseñor. Y bueno, cuando entré no fue fácil. Porque vi a las chicas pues que no tenían su libertad, o sea, siempre uno piensa en la cárcel, ¿no? Pero cuando ya pisa la cárcel, ahí como que siente un dolor inmenso por toda esa gente, ¿no? Que ha cometido una cosa fea y por esa cosa fea está presa. Entonces, pero cuando ya uno está en contacto cerca a ellos, como que ya tú no ves el pecado, tú ves a tu hermana. Bueno, eso es lo que yo sentí, ¿no? Ya quería abrazarlas. Recuerdo que, bueno, estando ahí me dijeron de que tenía que estar con las chicas que estaban en prevención, o sea, que es la más... un poquito, ¿cómo le digo? Con cosas feas que habían hecho, ¿no? Y justo había un grupito de ellas y le dijeron a la directora, nosotros queremos entrar al taller, queremos entrar. La directora vino y me dijo, bueno, yo la voy a dejar entrar, pero con un custodio ahí. No, le digo, no, que pasen sin nadie. No, me dijo. Porque ellas son bravas. Así es que, bueno, ya le permití el primer día, pero ya la siguiente vez ya no le dije, ya no hay necesidad. Y esas chicas eran, pues, bravas. Pero esas bravas, poco a poco, comenzaron a ser diferentes. Comenzaron a trabajar, comenzaron a ya no hacer bulla, o sea, lindas. Y cuántas chicas de ese grupo que era terrible, son ahora pues diferentes, o sea, han cambiado y son parte de mí, y yo creo que también yo soy parte de ellas, ¿no? Y entrar a una cárcel es lindo. Y también cuando yo entré a esa cárcel no había capilla, y yo me hice pata de un italiano, y yo, bueno, como éramos los dos católicos, le digo, mira,
tanto tú como yo vemos que acá hay muchos evangélicos y nosotros somos los que tenemos la capilla y acá no hay. Me dijo justo lo que yo estoy pensando, Luz. Así es que él mandó un proyecto a Italia y nos mandaron la plata para hacer la capilla. Y actualmente está la capilla, pues, ¿no? Y en el segundo piso está el auditorio. O sea, todo se hizo, ¿no? Y quedó lindo, lindo. Y bueno, después vino el INPE y puso su letrero como que el INPE lo había hecho, pero no, era los católicos, ¿no? Y bueno, pues ya eso ya pasó y eso fue la experiencia tan bella de que uno no puede hacer una o marginarlos porque ha salido de la cárcel. No, son nuestros hermanos y o las hermanas y las amamos, las queremos. Y bueno, esa fue una experiencia linda que yo tuve ahí en la pastoral de la calle, en la cárcel de Máxima. Luz María, una pregunta ya para ir terminando y luego hacemos el ping-pong, porque no te vas a salvar del ping-pong. Ya, mucha padre. Gente estaba escribiendo cómo pueden ayudar a la pastora. Que se paró. Está cuidando, hay que cuidarse, porque la salud es un don de Dios y la pandemia efectivamente pues, ha afectado a la pastoral de la calle. ¿Cuál es la situación actual de la pastoral de la calle? ¿Cómo se puede ayudar a la pastoral de la calle? Hay muchas personas que han quedado impresionadas de tu testimonio. Dime. Padre. Yo le voy a decir lo que en realidad necesito y quiero. Es un local. Pide nomás que se te dará. Un local, padre, un local para que, porque mires, yo me muero ya, yo tengo 74 años. Tranquila, hija, tienes para rato. Yo me muero y ¿qué? O sea, yo quiero un local. Yo ya le he dicho al Señor. Vamos a rezar. Señor, mándame un local para que ese local tenga un sitio donde los chicos de la calle puedan ir, no como un refugio, no, puedan ir, se bañen, se laven, se cambien de ropa, escuchen las prédicas, o sea, sea su casa, escuchen la prédica, escuchen la palabra, o sea, eso es importantísimo, bueno, que Diosito me escuche, pero no me quiero morir sin antes tener una casa. Eso es lo que más quiero yo, padre. Ya, hija, vamos a meterle fuerza a la oración. Yo sé de todo el esfuerzo que tú pones para atender a las personas necesitadas y el Señor, ¿cómo no te va a bendecir? Porque la caridad es lo máximo. Así que vamos a rezar y estoy seguro que pronto vas a tener un local. Sé que has estado sufriendo en los años que lleva la pastoral de la calle. Sé de tus peripecias por tratar de acoger a las personas que sufren porque están con vicios. Inclusive donde se reunían, ahí al final de Escardó, creo que ya han construido, me parece, porque sí, yo ya no voy por ahí. Era bonito que en ese lugar, que era un jardín, pudiésemos tener un momento para compartir la palabra y también para darles de comer. Era muy bonito. Son una de las experiencias que yo, la verdad, te agradezco que me has hecho compartir, porque para mí era de verdad muy edificante verte dando de comer a los hermanos alcohólicos, drogadictos. Muy edificante ver predicar a Joseph, gran predicador. El Espíritu Santo lo ungía al hombre. Era muy edificante ver a los hermanos que a veces pedían confesión, incluso, tú eres testigo, ¿no? Pedían confesión, padre, confiésenos, ¿no? Y bueno, con sus miserias y debilidades estaban ahí, porque todos somos pecadores. Ahora, yo te felicito, Luz María, porque tú eres lo que dice el Papa Francisco, iglesia en salida. Y claro, tú no sales en televisión, tú no sales en la radio, tú no sales en los periódicos, porque lamentablemente solamente lo malo se promociona. Pero hay mucha gente como tú en la iglesia que hace mucho bien, y por eso yo quería invitarte en este programa para que la gente te conozca, para que recen por ti. Y bueno, has hecho una petición, vamos a rezar, y si hay alguien que nos escucha que pueda darte la mano con el local, bendito sea Dios. Así que seguimos rezando por ti, Luz María, no te desanimes. Gracias, padre. Bueno, te hago el ping-pong, ¿de acuerdo? Y luego a ver.
Pero primero vamos a ver otra vez el video, porque algunos no han podido verlo. Vamos a ver el video otra vez y luego hacemos el ping-pong, ¿ya? André. André. Vamos a ver el video. Hace unos años se viene realizando un trabajo apostólico en las calles de Lima, donde están los recicladores, los vagabundos, las familias maltratadas, tuberculosos, los enfermos de VIH, los niños en droga, los alcohólicos, las jóvenes en prostitución y los hermanos en extrema pobreza. El reciclador tiene como propiedad sus costales a cuestas, en busca de cartón, plástico o algo para comer. Él no cuenta con lo indispensable para vivir dignamente. Su esperanza es encontrar algo en las bolsas de basura para poder vivir un día más. Cada 10 kilos de cartón los venden en 3 soles, que equivalen a un dólar. Para tener 15 soles o 5 dólares, tendrán que reciclar 50 kilos de cartón, dinero que no le alcanzaría para cubrir ni siquiera las necesidades diarias de su familia, como alimentación, vivienda, colegios, vestidos. Ellos no tienen ni lo elemental, como son el agua, el elemento básico esencial para su limpieza, porque no les alcanza el dinero para ducharse diariamente. Ni siquiera les permiten el ingreso a las duchas públicas por el mal olor que despiden. Solo al mirarlos, les niegan las entradas con el miedo que contaminen el servicio. A los hermanos de la calle se les lleva pan y cuáquer. Al dar el pan y el cuáquer, todo aquel que recibe se le ha enseñado a que dé solamente gracias a Dios. Ahora este cuáquer y este pancito, gracias a Dios, ¿sí o no? Sí, sí, a ver, diga, gracias a Dios. 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 Él es la razón de nuestra vida, es cierto. Gracias a Dios. Adiós. Ah, exacto. Gracias. Gracias a Dios. Siempre gracias a Él. Tomo arigato gozaimasu. ¿Qué es la liga? Sublimemente agradecido. ¿A quién? A Dios. Porque si no fuera por Él, nada podría hacer. En este hermoso camino, aparte de auxiliarlos a sus necesidades más urgentes, también se les lee la palabra de Dios. Se les reparte la hoja de la palabra para que lean lectura del domingo y puedan meditar las lecturas de la semana. Algunos hermanos se les ha administrado sacramentos tales como el bautizo, la primera comunión, confirmación, entre otros. Al principio, solo se les daba el alimento corporal y después el Señor quiso que todos sus hijos lo escucharan. Se hace llegar esta ayuda a la cárcel de máxima seguridad de mujeres,
en el distrito de Chorrillos, y al de varones Sarita Colonia en el Callao. La mayor enfermedad de hoy en día no es la lepra ni la tuberculosis, sino también el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. El mayor mal es la falta de amor y caridad hacia nuestro vecino, que vive al lado de la calle, asaltado por la explotación, corrupción, pobreza y enfermedad. Ya. Solamente di lo que sientes con cada cosa que te dice. Por ejemplo, si te dice... María, ahora viene el ping-pong ya para terminar esta entrevista. Vamos con el ping-pong. Yo digo una palabra y tú me respondes con otra palabra relacionada. Jesús. Dios. María. Madre. Caridad. Amor. Iglesia. Casa. Pobres. Hermanos. Muy bien, 20 para Luz María. Muchas gracias, Luz María, por aceptar la invitación. Gracias, Joseph. Siempre rezo por ti, por tu familia, y cuentas con mis oraciones. Padre, ¿puedo decir algo? Bueno, dime. Chiquito nomás, chiquito. Sí. Bueno, yo quiero decirles algo. Que, bueno, para mí fue un orgullo, una bendición que el padre Carlos Rosell llegara a mi parroquia, a mi ex parroquia Cristo Sacerdote. Un padre maravilloso. Un padre, un Jesucito. Así de que yo de verdad que estoy bendecida, y que yo creo que no solamente yo, sino todos los que lo conocemos al padre Carlos Rosell, sabemos qué clase de sacerdote es. Un sacerdote A1. Un beso, padre, grande, lo quiero mucho y lo queremos mucho, no solamente yo, sino todos. Gracias, padre Carlitos. Bueno, por haber exagerado vas a tener 1000 años en el purgatorio. Bueno, gracias, Luz María, y saludos para todos los de Cristo Sacerdote, toda la gente de ahí, y para la pastoral de la calle. Saludo a Juancito, al otro Joseph, a Verónica, a todos. A Erika. A Erika, a todos aquellos de la pastoral de la calle. Bendiciones, rezo por ustedes. Y bueno, vamos a rezar ahora por esa intención, que tengas un local, y estoy seguro que San José te va a dar el local, Luz María. Ay, gracias a Dios. Muchas gracias por tu... Antes de morirme, padre. No te preocupes, que vamos a meterle fuerza a la oración y ánimo. Gracias, padre, un besote. Voy a darle, padre, la bendición. Sí. Un cinquito, gracias. Quería aprovechar también este pase para decirles que la pastoral de la calle se ocupa netamente de las personas en vicio, drogadicción, alcoholismo, abandono familiar completo, y yo soy testigo de las conversiones que se han suscitado en la pastoral de la calle. Hombres, mujeres que estaban completamente hundidos en la drogadicción y han salido. Yo he podido ver eso y le doy gracias al Señor porque me ha permitido ver, me ha permitido hablar con estas personas que estaban completamente muertos en vida, porque el diablo hace eso. El diablo no solamente te mata y te mete un hueco, sino lo peor, que te mata en vida, te aleja de tu familia, te aleja de las personas que más amas, y te vuelves un zombie caminando en la calle. Pero gracias a la labor que hace la pastoral de la calle, llevando el evangelio, llevando el alimento material, porque una fe sin obras no es fe. Gracias a esa obra tremenda de la pastoral de la calle, se ha logrado recuperar a muchas personas, hombres y mujeres, que han estado hundidos en drogadicción. Y en forma particular, a mí me ha ayudado mucho para mi formación y para poder desplegarme como el Señor ha querido hacerlo. Gracias, hermana Luz María, por tanto amor al semejante. Muchísimas gracias por haberme enseñado todas estas cosas. Gracias, padre Carlos Rosell, también por esta entrevista.
Gracias, Joseph, y te animo a que sigas evangelizando y dando testimonio de Cristo. Queridos hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Qué bonito es darnos cuenta que en la iglesia hay mucha gente buena, como Luz María, como Joseph. Hay mucha gente buena, mucha gente que en silencio evangeliza, mucha gente que en silencio comunica el amor de Dios. Eso hay que promover. Por eso, la primera institución que se encarga de velar por los pobres es la iglesia. Que quede claro, no son las ideologías, es la iglesia. Y la iglesia no está hablando de pobres, pobres, pobres para hacer ideología. No, la iglesia va a lo concreto, a ayudar al pobre, va a buscar en Cristo un encuentro con el pobre, porque ahí está Cristo. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de vivir con Jesús y María, nos quedamos en la paz de Dios. Muy buenas noches. Y buenas un noches, saludo padre para Carlitos. La pastora. De... Buenas noches, Joseph. Hasta luego, bendiciones. Dios la bendiga, hermana Luz María. Gracias. Gracias, padre. Muchas gracias. Buenas noches. Ay.